Que la vida nuestra es transitoria, la de la patria debe ser eterna y tiene que ser una patria grande, hermosa, libre y desarrollada. Hugo Rafael Chávez Frías. En las inmediaciones de la Plaza Bolívar del Estado Mérida se conmemoró el Día Nacional del Policía, con la entrega de más de 300 reconocimientos a todo el personal que labora en la Policía del Estado Mérida. Dicha actividad contó con la presencia del gobernador Alexis Ramírez, quien reconoció la labor de este cuerpo de seguridad. El día de hoy hicimos un acto muy bonito acá en reconocimiento al trabajo que viene haciendo la Policía del Estado, quien está entregada a un trabajo con mucho honor, con mucha mística, con mucho tesón, con mucho esfuerzo y sacrificio de estos muchachos que todos los días salen a la calle a resguardar a nuestro pueblo. E hicimos un reconocimiento muy especial a la Brigada de Orden Público por el trabajo desempeñado en lo que ellos, la derecha, llamó las guarimbas, donde hubo 33 policías heridos de bala, ¿no?, y 4 fallecidos en Mérida. Eso es vergonzoso para la historia, para la ciudad, y esto más nunca debe repetirse. La Policía del Estado Mérida realizó una labor importante durante el periodo de desestabilización que la oposición al presidente Nicolás Maduro realizó en la ciudad de Mérida. En este sentido, ante una intención guarimbera que amenaza la seguridad de todos los merideños, el general de brigada Gustavo Saluzzo expresó: "Salimos todos los santos días, los 365 días del año, a entregar nuestra vida si fuera necesario por la tranquilidad, por la paz, por el colectivo. Ante cualquier situación que pudiera presentarse, siempre cuente el Estado, su pueblo en general, que la policía estará dando un paso al frente, con su cara muy en alto, para defender siempre la patria desde cualquier trinchera. Nosotros nos preparamos, nos capacitamos, estamos estudiados y en tiempos de revolución nos han unificado con un órgano rector que baja los lineamientos para que cada uno de los gendarmes tenga una carrera profesional, una carrera digna".